Grupo Cero Televisión. Él decía que había que recitar de pie. Y yo decía que era mejor sentado. La verdad es lo que pasa. No sé quién de los dos tenía razón. Me pasa que yo soy un hombre cansado de tanto trabajar, ¿eh? No vas a creer de divertirme, ¿eh? A mí me parecía que sentado uno podía tener las manos libres, ¿no? Y hacer, por ejemplo, majestuosa pradera donde el hombre, ¿no? Porque, en cambio, de pie había que tener el papel en la mano y era más difícil. Lo mató el mismo médico que casi me mata a mí, ¿eh? Y bueno, él murió porque era más tierno que yo. Y no se había psicoanalizado mucho. Pero el mismo médico cometió los mismos errores. Yo me salvé y el otro murió. Ustedes sabían eso, que a veces te mata el médico, ¿no? Yo soy médico. Yo soy médico, sí. Trabajé muchos años en el hospital y ahora estoy semi-jubilado. Tiene ganas de empezar ya, ¿no? Yo no. Lo dijo, no sé si era Góngora, que de los médicos nos guarda Dios. Exactamente. Yo salvé muchas vidas como médico, pero a mí me parece que con la poesía salvé más vidas que como médico. Pero claro, hay gente que piensa, uy, mira que vino una niña. ¿Qué? El agua está ahí, me la tiro encima, ¿no? No. Sí. Sí, ¿o no? Esperamos. A ver. Esperamos que falta un... Es justo y media, ¿eh? Es justo. 5 minutos de cortesía, claro. Empezamos tarde porque la cantante no trajo la guitarra, fueron a buscar la guitarra porque vine a dar una conferencia. Creo sobre la interpretación de los sueños. No sé si estoy equivocado. Sí, sí, es así. No, sí, no sí. Estoy equivocado, ¿no? Freud dijo eso, voy a demostrar. Lo que demostré con las histéricas, lo voy a demostrar con la interpretación de los sueños, porque soñar, soñamos todos. Y nadie me va a poder decir que lo que yo he descubierto es el psiquismo de las enfermas, sino que yo he descubierto el psiquismo normal de todas las personas. Bueno, si hay alguien que desgraciadamente no sueñe, vaya pensándoselo, ¿a qué tiene tanto miedo, no? Soñar siempre descubre alguna tontería, ¿no? Mi madre me ama, mi padre menos, ¿no? Por ejemplo. Uy, que me salgo. Mentira. ¿Cuánto tiempo aguantan a un hombre leyendo poesía? ¿Sí? ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Cómo?
Mucho, mucho, dice mucho. Yo voy a leer dos poemas de mi experiencia con extraterrestres. ¿Sí? Sobre todo el primero que voy a leer, que se llama La patria del poeta. Ustedes se van a dar cuenta que la primera parte del poema, que es la que yo escribí solo, habla más o menos de mí, de mi llegada a Madrid, del exilio, de lo que va a pasar, ¿no? Se ve que es el porque no está dictado, pero después tuve un encuentro con los extraterrestres y me dijeron, tenés que concluir ese poema. Y dije, ya está terminado. No, tenés que concluir. Pero ¿cómo concluye esta conclusión? No, tú piensas en este encuentro y concluye el poema. Bueno, a los 3 días yo me senté en la máquina, no solo en la máquina, al lado de la máquina. Ay, mira, seguro la guitarra. Qué rápido, ¿eh? Claro, es un país chiquito España, ¿no? A ver, probemos. Probemos. Y entonces. Y el segundo poema que voy a leer, que es de este libro, que se llama El verdadero viaje, también el segundo encuentro con los demás, tenés que escribir un poema que sirva de educación a la gente, que hable del amor, de la muerte, del dinero, de la burla y de la locura, para que la gente sepa que eso me sacó, ¿verdad? Y ahí lo escribí. Bueno, menos mal que no me pareció mal el extraterrestre, porque si no, ¿cómo me hacía trabajar? Sí, adelante. Bueno, vamos a dar comienzo. A ver, espera un momento. A ver la guitarra. Suena bien. Vale. Vale, gracias. Adelante. Uy, no se escucha, ¿eh? No se escucha. No, no, saca la música. Perdón. No, pero sé. ¿Quería hablar de aquí? No. ¿Se oye ahora? Sí, no. Ahora sí. ¿Te puedes sentar en otro lugar? ¿Se oye ahora? Perdón. Un poco, ¿no? Bueno, buenas tardes. Genial, gracias. Mi voz no es como la del señor Oscar Menaza, que tiene un vozarrón. La mía está desgastada por los años y por el ejercicio que hago de ella siempre, continuamente. Porque he sido maestra. Y aún lo soy. Tengo, creo que me va quedando de la juventud, ¿no? Ahí está. Así que, pues eso, mi voz es gastada y pues de vieja maestra, o de maestra vieja, como queréis decirlo. Y Elena me pidió que yo presentara este acto, creo que movido por el cariño, porque no por mis aptitudes ni cualidades, pero quizás movido por el cariño, porque yo la conozco a ella desde que era pequeña, y nos queremos mutuamente, ¿verdad, Elena? Entonces ella dijo, pues bueno, si tú quieres presentar, a mí, que yo que no tengo, iba a decir vergüenza, pero vergüenza tengo, que no soy tímida, que soy una mujer que no soy tímida. Yo voy valiente por la vida y atrevida, y digo, bueno, pues además él ya lo estoy viendo, casi se ha presentado ya. ¿Qué puedo decir ya de él? Ha dicho que es médico, es psicoanalista, fundó el Grupo Cero. A ver, dígame, ¿por qué Cero? ¿Por qué el Grupo Cero? Me he quitado mis expresiones. Ahora la interpretación que dan dice que el número cero es la matriz vacía de la ley de los números naturales, bla, bla, bla. Pero en realidad éramos un grupo de amigos que dijimos, de nada, nada somos, de nada venimos y a ningún lado vamos, cero. Grupo cero, así fue. Después pues, pasó otra cosa, ¿no? Pues creo este grupo de psicoanálisis, Grupo Cero, en el que ahí es un vivero de poetas, de artistas, de pintores. Él ha escrito poemas, ha dibujado, ha pintado, ha hecho cortometrajes, ha hecho largometrajes.
¿Hay algo que no haya hecho? ¿Hay algo que no haya hecho en el mundo? No empecemos con las intimidades. Porque, no. ¿Tiene un currículum? Lo importante es que sigo pintando y sigo escribiendo. Exactamente. No es que pinté hace años, sigo pintando. Sino que sigue. Sí, claro. Porque yo pienso que cuando uno se detiene, se muere. Eso es verdad. Así que me van a ver escribir y pintar hasta el día del juicio final. Que conmigo van a pasar de acto, ¿no? ¿Qué van a juzgar? Pues mucho, porque tiene tanta obra. Juzgarán los cuadros, juzgarán los cortometrajes, los largometrajes. Todo lo juzgarán. O sea que tendrá un juicio muy largo, ¿eh? Creo que sí. Creo que sí. Porque claro, quien no ha hecho nada, pues dirá, pues no ha hecho nada, pero el señor que ha hecho tantas cosas. Yo lo conocí hace muchos años, creo que le he ganado años. Un montón, ¿no? Muchos. Por lo menos 20. Ahora 20. Más de 20, sí. Pues yo creo que estamos muy atractivos, ¿verdad? Todavía. Y yo no te cuento. Que todavía no estaba pensando. Estaba muy atractivo, la verdad que sí. Claro, imaginaros, ¿no? Estos señores que son inteligentes, intelectuales, y encima atractivos, pues bueno, son como una. Las moscas van como la miel. Todo el mundo habla de Oscar Menaza. Y hay una cosa muy importante que a mí esto que me ha gustado. Que ha sido nominado a Premio Nobel. Sí. ¡Qué méritos! 2010. ¡Qué méritos hay que tener para ser nominado a Premio Nobel! Sí. Madre mía, eso sí. Pero sobre todo, esas cosas que leer, médico y tantas cosas, pero sobre todo es poeta. Es lo que me gusta. ¿Qué es poeta? Un poeta, un escritor, yo creo que es algo de lo mejor que hay en el mundo. Porque es un creador. Es un creador que nos divierte, que nos anima, que nos abre la mente. Porque las mentes son como los libros, si no se abren no sirven para nada. Si tú tienes un libro pero no lo abres y no lo lees, y la mente, eres un hombre de muy abierta, de mente muy, bueno, muy privilegiada, se puede decir, privilegiada porque sería una incorrección en el lenguaje. Esto es muy importante, quiero intervenir, perdóname, pero sí, no hay problema. Que nosotros, no sé si ustedes saben, que nosotros tenemos dos hemisferios cerebrales, ¿no? Que solamente usamos uno, que hay un hemisferio cerebral mudo. Pero este hemisferio cerebral mudo, por ejemplo, si uno tiene una parálisis cerebral, tiene esto, tiene esto, con ciertas prácticas médicas, terapéuticas, comienza a funcionar ese segundo cerebro, ¿no? Bueno, la intención del psicoanálisis es, y de la poesía, por supuesto, es hacer funcionar ese medio cerebro que no funciona sin necesidad de tener parálisis. Hacer funcionar la otra mitad que no funciona y que está en perfecto estado, ¿no? Que está como a la espera de que te enfermes para empezar a funcionar. O sea, que está de suplente. ¿Cómo? Está de suplente. Es que está de suplente, pero nosotros lo queremos hacer jugar en el partido de verdad, de titular. Bueno, yo tengo una parálisis. Yo con 30 años me dio una hemiplegia y estuve 6 meses paralítica. Y todo el mundo, yo no podía comer, no podía andar, no podía hacer nada, pero todo el mundo decía, pobrecita, no puedo hablar. No puedo hablar. Todo el mundo pensaba que lo peor que me pasaba era que no podía hablar. No podía hablar. Y pero me recuperé, puse en marcha ese segundo cerebro que dice este señor, dice así. Y me recuperé. Se nota, ¿no? Se nota que un poco recuperado. ¿Usted que es médico? ¿Usted que es médico? ¿Qué dice? ¿Se recuperaba? ¿Un poco? Médico, sí. Yo tenía 30 años cuando me dio aquello, 30 años. Ahora tengo el doble y un poquito más. Pero la verdad que éramos 3 personas en un programa pionero de electroshock. Y murieron los otros dos. Y yo quiero que bueno, es para reírse que murieran los otros dos, ¿no? Nos ponemos contentos de que yo esté aquí, ¿no? Claro. Es verdad, éramos 3, todos entre 30 y 32 años. Es que me tenía que conocer a mí, por eso sobreviví. Claro, exactamente. Entonces yo le conocí pues hace 20 años cuando era como ahora, un genio. Yo creo que es un genio. Vale. Eso que ahí está todo resumido. ¿En qué es un genio? Pero una persona que pinta, que escribe, que hace cine, que todo, bueno. De vez en cuando como y de vez en cuando hago el amor. Es muy importante tener en cuenta eso. Sí, de vez en cuando. ¿Comer o hacer el amor? Bueno, la gente que me rodea dice que como mucho, pero es mentira. Es bueno, hacer el amor es bueno. Yo soy una mujer de paz, siempre digo, soy una mujer de paz. Hacer el amor es muy bueno. Es bueno, ¿no? Muy como bueno. Médico, lo dice, lo aconseja. De cualquier manera, ¿eh? Hacer el amor de cualquier manera. ¿De cualquier manera? De cualquier manera.
No, no, no hace falta ser muy ortodoxo, basta que se haga el amor. Bueno, ¿te queda eso? Sí, claro. Bueno, que haga el amor quien pueda, porque algunos no. Una vez a Rafael Alberti, cuando tenía casi 90 años, una periodista tonta, le preguntó si hacía el amor como cuando era joven. Y Alberti le dijo, ¿usted se refiere al movimiento? Claro. Este genio es un honor que esté aquí con nosotros, ¿verdad? Él vive en España desde el año 1976. Es de Buenos Aires, de Argentina. Y aquí tiene una paisana que la he traído para que ya te conocía. Soy español, ¿eh? Español, ¿vale? Pero claro, pago impuestos en España hace 40 años. Exactamente, desde el año 76. Está aquí, pero nació en Buenos Aires. Vale. ¿Y te queda? ¿Te gusta más España que Buenos Aires? ¿Cómo? ¿Te gusta más España que Buenos Aires? Sí, igual. Igual. Pues no, que igual. No. No, me gusta. No, vivo en España. Un hombre vive donde paga los impuestos. Yo pago los impuestos en España, soy español. Pues nada, pues bienvenido, ¿no? Está siempre aquí. Nosotros aquí la envenena en el vive. Tuve que soportar a Rajoy, por decir, pero me salvé de Macri, así que estoy muy contento. Estoy muy contento. ¿Nos va a recitar? Yo me siento. Sí. Así se puede recitar muy bien, ¿verdad? Porque no lo va a hacer. ¿Qué nos va a decir? Yo me sentí de tú, me sentí de usted, depende. Pues no voy a decir nada. Voy a leer. ¿Va a recitar? Voy a recitar La patria del poeta. ¿La patria del poeta? ¿La ha escrito usted mismo? Yo escribí la primera parte y después la segunda, tercera. Bueno, voy a explicar. Vale. Yo escribí la primera parte, voy a leer primero lo que yo escribí. Sin influencia extraterrestre. Sí. ¿Se van a dar cuenta de la diferencia? No estoy bromeando. La patria del poeta. Voluptuosa semilla, aquí me planto y creceré, y aquí echaré raíces y tendré brotes que a su vez tendrán otros brotes. Decreto a la reseca meseta castellana, la patria del poeta. Arrancaré perfume de tus rocas como de flores en la estación del sur, y alguien dirá, antes de los colores del poeta, vos eras gris, y yo recordaré haberte pintado los labios con mi nombre. Sobre el verde aroma del limón, caballo de los astros, indio de luz, cobre rasgado por el oxígeno vital, mi poesía, pulmón del universo. Líquenes cenagosos y alforjas repletas de manzanas detenidas en el tiempo del frescor, inmensidad, verde infinito, sesgo del sol entre la ceja del profundo mar atlántico silvestre. ¿No veis que soy el que os saluda desde más allá de las más altas cumbres, desde la profunda galaxia de lo verde? Meteórica expansión del arco iris, soy un color que ya no tiene el blanco de la pequeña pureza inmaculada, ni el manto negro de la muerte desolada, ni los ojos sangrantes del rubí. Soy del celeste cosmos y del sol la conjunción marítima y alada. Mi voz es el rasguido de la guitarra astral, mi canto es el sonido gutural del tiempo, canto y estallo cada vez, y cada vez me desintegro, pierdo mi ser entre fragmentos, y en ese vacío de nada y de color, porque ya no seré, recorro los espacios infinitos, montado en verde luz, pradera de los cielos, pampa, tendida en las alturas. Después de escribir esto, que lo escribí todo yo, solo, apareció el extraterrestre y me dijo, tienes que continuar el poema. Yo le dije, ya está terminado. No está terminado. Nosotros vinimos por lo de Pampa, tendida a las alturas.
Así que tú debes escribir continuamente. Entonces, yo le hice caso, me senté y pensé en esa conversación y salió esto que sigue. Dos pequeñas orquestas de marfil ejecutan cantos de violencia. Opaco, verme azul, alegre y bestial entre violines, feroz tajo de amor, albatros y princesas. Bendito verme solitario, el que se arrastra vive en mí. Soy el que vaga oscurecido por las aguas, vertiente lumínica, catarata volcánica, verme infernal. Soy el que llega del centro profundo de la tierra, soy el oxonoil, el oxígeno apasionado del universo, la sangre bestial. He decidido vivir en un trapecio astral, ser la marioneta intergaláctica, provengo de la tierra, soy el furibundo vendedor de ilusiones, mi vida es la de todos. Humano por excelencia, ¿sí? Humano por excelencia de lo inferior hice mi propia vida. Andrajo del siglo, muestra definitiva de la masacre, perfecta, basura inmortal. En el espacio, una brecha encendida de cielo, agua y refrescos y manantiales rocosos, púrpuras marinas, estrellitas pequeñas y lejanas y aceites luminosos de luz, carne del siglo. Aquí estoy, de que no fui yo, aquí estoy en el incalculable espacio del horror. Soy en la quinta luna de Saturno, el ojo que mira el universo. 7000 años de carnes maceradas me dieron la visión. Razón y verdad son para mí afables ternuras del pasado. Ojo cáustico y apasionado, indico nuevos rumbos. Vivir en un incuestionable vaivén entre la tierra y el universo. Ser una proteína carnívora y sangrante y al mismo tiempo un pedazo de cielo. Una palabra en espacio entre las infinitas sabanas de la muerte. Mi padre es una carne abierta al sol, mi padre es el oriente, mi madre es la celeste y confortable máquina de occidente. Nací de dos seres agónicos, quiero decir, una combinación imposible. Nací feroz, atómico, silvestre. Fui desde el comienzo un incalculable error, no tuve límite y exploté también contra mi vida, y volando en pedazos, soy el que agranda el universo, el que le quita los límites al ser, y volando, aérea luz, astro de los encuentros. Si la muerte no existe, a la vida le opondremos la vida. Apóstol del verbo, en mi garganta nacieron desde el primer encuentro mil cuerdas oceánicas y cantoras, satélite del humano, represento lo imposible. No veo el mar desde hace siglos, estoy en el desierto de los cielos, una cadena atada a una ilusión girando enloquecida alrededor de una cadena, un acertijo donde leches blancas y perfumadas caen en el corazón de la noche. Vértigo entre las sombras, asteroide decapitado, pájaros inmóviles, agua de una vertiente al límite de sus fuerzas, pájaros como árboles florecen. Qué horroridad, ¿no? Qué fuerte. Sí. Qué fuerte. ¿Cómo? Qué fuerte. Qué fuerte. Una pregunta, ¿qué dicen? Es fuerte. Es fuerte. Qué fuerte. Sí, pero no yo, ¿eh?
canto de robles oscuros y malignos, pequeños pájaros en las manos de un otoño vil, tiempo entre los espacios, acontezco en el ser por lo más frágil. Soy un pedazo de carne viva y elocuente, entre las basuras, un escalón al mundo de los astros. Decir vertiente oceánica es decir que no conozco mis anchuras. Pájaros sin dimensiones, con mis alas, soy el que mueve las estrellas. Viajad conmigo, obreros de la vida, pequeños muertos de pequeñas palabras. Soy el vaivén de un universo inagotable. Lo que termina tiene sus pies sobre la tierra, volando, vivo. El mundo es infinito. Intergaláctico coloquial, soy el fin de la locura. Pequeña razón hecha pedazos, musgo naciente y a la vez firme, canción para el ocaso, paradoja brutal, máquina enfrentada a su pasión de ser, loca energía queriendo estallar el universo, una carne en medio exacto de la pupila astral. Una vagina siempre descuartizada y abierta, pariendo en los abismos celestes de la noche, el infinito tiempo del amor. Vejamen y luz, vacilación instantánea entre los soles, astillas de astros y astillas entre los astros. Planetas mancomunados para vivir, estallan en todas direcciones, intentan en diálogo fulminante, un jaque mate a la muerte. Pájaro de nieve, pájaro de montañas nevadas, alas y nieve y pájaros de sal, pájaros ardientes de agua y luz, lombriz del tiempo, pico de águila voraz sobre la única serpiente, manzanas y rojas esmeraldas, y magnolia sangrante para los ojos de aquel que vive entre las estrellas para vivir debajo de la vida. La tierra se abre majestuosa al opulento espacio de los soles. Viajo por ese tajo hacia el espacio, descubro el universo, serpiente y ángel, siembro sobre los cielos el apocalipsis del sentido, busco en la propia corteza de la tierra, un cielo azul, pájaros entre montañas. Ay, Dios mío, por favor. Clemón Lonis, por favor. Clemón Lonis es especialista en mi poesía. Música mis poemas. Así que ahora va a cantar, según el entusiasmo que tenga, uno o dos poemas. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Va bien? Bien. ¿Qué crees? Bueno, sí. ¿Qué crees? Acá. Me voy a sentar. ¿Dónde vas? Ahí. ¿Qué tal? Sí, canta como si fuera un recital tuyo. Matar. ¿Qué vas a cantar? ¿Cómo? ¿Qué vas a cantar? Atleta de mí mismo. Atleta de mí.
atleta de mí mismo. Corporal hasta con mis propias palabras. Se titula Atleta de mí mismo. Atleta de mí mismo, corporal hasta con mis palabras, amé tanta belleza y te salvé. Comienzo por producir mis deseos, amplias lunas mojadas sobre por certeras lluvias del verano. Verano aquel donde sangran tetas y turno, besé tu nombre oculto entre las piedras, zafiros, esmeraldas enronquecidas por la falta de amor, rodeaban tu cuerpo. Era hermoso ver cómo moría entre la blanca espuma. Donde el progreso se come los paisajes
escribirán acaso grandes poemas para que resuenen en mi locura las palabras de la alegría. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? ¿Serán capaces de leer mis versos? ¿Me olvidarán entre los desaparecidos? ¿Me darán un lugar anónimo entre los muertos? ¿Qué dirán? ¿Qué harán conmigo? Soy el muerto que escribe, el muerto que no vuelve, el peor de los muertos. ¿Qué dirán? ¿Qué harán conmigo? Conmigo que no quiero volver. No tengo patria, ni religión, ni dioses. ¿Qué harán con mis tambores de locura? ¿Cómo apagarán el incendio de mi canto? ¿A quién le pedirán que condenen tanta libertad? ¿Qué dirán? ¿Qué harán conmigo? Conmigo que no quiero volver. Tengo vicios sencillos, quiero quedarme en mi casa, en Madrid, en mis amores. Gracias, Ay, cuánto he sufrido. En el cine, antes, ahora no sé, bueno, hace mucho tiempo, había números vivos. Adelante. Yo voy a estar sentado aquí, ya sé que no es muy conveniente para hacer esto, A ver. Venga, mi niña, que vamos a lanzar sobre la tierra donde descansan los muertos para que tengan su fiesta. Mueve tu cintura, viento, y deja volar tus manos sin miedo, mi bella niña, que te acompaña mi canto. Entrecierra los ojos y salta con la tierra. ¿Qué está haciendo con No tenga miedo, mi niña. Estamos en una tierra. En el danzar de los muertos, la muerte.
siempre se frena y la muerte se aleja y la nueva vida viene cuando ella mueve su cuerpo con elegancia para el amor, mi niña. Su cuerpo es lento, todo su cuerpo es niña, temblando al viento. ¡Para el amor! ¡Mi niña! ¡Su cuerpo es lento, todo su cuerpo es niña, temblando al viento! Acopla, sí, sí. Dale, mi vecina. Hay que ver cómo se puso mi vecina el otro día cuando me puse a cantar el rock de la maravilla. Mi vecina lloraba, se reía y bailaba. Se tocaba las piernas y hasta el corazón. Yo seguía cantando y sin darme cuenta había congregado a todo el vecindario. Ella que se dio cuenta que los vecinos miraban, miraban, cada vez bailaba más y se tocaba las manos. Después de la canción.
pena que todo ha sido un gran sueño. Yo no canté y no hubo profesora, y de su silla de ruedas usted nunca se movió. Letra de Miguel Oscar Meda. Enamorada, veo surgir entre las sombras una luz que nadie apagará, formada de versos y perfumes como cuentos insondables, como una catarata de carne abandonada que por fin encuentra su destino. Reinado de nubes, de antiguas fragancias y de fragancias inconcebibles, pequeñas balsas enamoradas, siempre a punto de naufragar. Por ahora, toda la pasión será remar, hasta alcanzar el poema en ese movimiento. Remar hasta quedar sin fuerzas y ahí comprenderéis el motivo de mi pasión. Iremos por los más bellos ríos y con el tiempo nos animaremos a los grandes océanos y a la belleza de las borrascas en el mar. Y siempre iremos temerosos de desaparecer pequeños en esa inmensidad que nos rodea. Saber nadar o ser grandiosos no servirá de nada. Para llegar
Tendremos que mantener la balsa a flote y nosotros mantenernos encima de la balsa. Eso, todo el misterio. Un día, la balsa se partirá en mil fragmentos y cada uno tendrá que aprender a sostenerse en pequeños maderos. Si es posible el poema, es posible la vida. Si es posible el poema, es posible la vida. Remar, agonizar remando hasta sentir que solo es imposible, quedar sin fuerzas. Mirá cómo otros reman y yo mismo remo sin descansar hasta encontrar en ese movimiento el poema. Y cada uno tendrá su pequeña balsa enamorada, dueño de su vida y de su muerte. Puede tenderse en la balsa para siempre, no remar más y dejar que las aguas lo lleven por doquier. Y algún otro, remando desesperadamente al verlo, escribirá un poema. Remar en cualquier dirección tampoco sirve. Remar en cualquier dirección tampoco sirve. La tierra que promete la poesía siempre es la misma. Se llega o no se llega. Ella necesita reyes. Solo se deja sembrar por revolucionarios y fanáticos, por hombres que en su tierra, la tierra de la poesía, construyen su casa y su familia, sus grandes ilusiones. El que repita lo hecho jamás la encontrará. El que repita lo hecho jamás la encontrará. Remad para llegar a esa tierra como nadie ha remado, y os serán ofrecidos a vuestra llegada manjares que no fueron ofrecidos a nadie. Y en las noches de desilusión, cuando nada es posible en esa oscuridad, pedid a los mayores que os cuenten de los grandes navegantes sus antiguas hazañas en pequeños barquitos de papel. Cada trecho recorrido tendrá sus peligros. Nada será fácil para el poeta. Vendrá el amor y habrá que enamorarse, hasta sentir que la carne temblando es un poema, y así llegará la inolvidable noche donde por un instante esa pasión será la poesía. Frente a la duda, no dejar de remar. Tomar en nuestros brazos a la persona amada y seguir remando si es necesario con los dientes. Con el tiempo, ella también hará ejercicios con nosotros. Después, de a dos, de a tres, de a todos, rota la inmensidad de lo único, vendrá la muerte. Y no valdrá ninguna valentía porque ella se jacta de haber matado a todos los valientes en el primer encuentro. Y tampoco valdrá ninguna cobardía, porque ella mata todo lo que huye. Para encontrarse con la muerte se necesita haber aprendido algo del amor, ni huir ni arremeter contra nada, a aprender a conversar tranquilamente. Eso enseña el amor. Cuando mi piel se caiga porque soy incapaz de sostenerla, entonces mi palabra levantará la voz. Agonizando, el canto se hace más fuerte que viviendo. Gracias.
amablemente. Vale. Antes de que se marchen, invitarles mañana viernes a las 7:30 de la tarde, para aquellos que lo deseen, en el Museo Rebello de Todo de Málaga, los poetas del Grupo Cero y la cantante Clemence Lunis vamos a ofrecer un recital poético-musical con la poesía de Miguel Óscar Menasa. La entrada es gratuita a las 7:30 mañana en el Museo Rebello de Toro. Así que... Antes de irse vamos a cantar el himno que se nos ocurre hacer con el movimiento de los jubilados. Jubilados. Claro, a ver, por favor, cruz. Acá, toma. Acá tenés. Pero no necesitamos el micro. Acá. No necesitamos. Somos la tercera edad y queremos reventar de una vez para siempre el régimen militar, que nos están preparando para vivir la vejez, que nos están preparando para vivir la vejez. Hemos descubierto que nos quieren. No tanto porque nos odien, sino porque no habrá pan. Queremos hacer saber a los señores ministros que pan ya hemos conseguido y es por eso que venimos para pedir libertad. Para que dejen entrar a
años el mundo reconocerá que estos viejos gozadores salvaron la humanidad. Dieron de comer al pobre, educaron a los niños, su lugar a las mujeres y los viejos al poder. Ahí, uno por cada uno, no se vayan a llevar tres.